Hola amigas, les saluda su amiga Mijeru y vamos a realizar un bordado más. El bordado que vamos a realizar la tengo aplicada en esta carpeta y va a ser el bordado que lleva aquí las flores grandes, en los pétalos grandes. Este bordado va a ser el que vamos a compartir en este día. Espero y les agrade. Bueno, nos vamos a pasar a nuestro muestrario. Bueno, aquí en nuestro muestrario, más bien ya dibujé un pétalo, así como lo tengo en la flor, aquí en las flores, dibujé un pétalo. Aquí en nuestro dibujo vamos a realizar un petatillo de 5 líneas. Verticales por 5 líneas horizontales y las vamos a ir realizando en petatillo. Vamos a dejar un espacio como siempre como de medio centímetro. Bueno, aquí ya lo tengo un poquito adelantado. Vamos a terminarlo. Este va a ser el primer paso. Realizar nuestro tendido de petatillo. Es así como vamos a comenzar esta puntada. Después de realizar nuestro tendido, vamos a pasar al segundo paso. Ya saben, el petatillo solo se trata de ir pasando por abajo. Por arriba, ay, aquí estamos mal. Por abajo, por arriba de las hebras, según como hayamos terminado nuestra línea anterior. Muy bien, aquí terminamos arriba, vamos a continuar pasando por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. Así vamos a ir realizando nuestro tendido de petatillo. Ahorita estamos trabajando con hebra sencilla o una sola hebra de hilo. Recuerden, son 5 por 5. Aquí nos quedamos abajo, entonces continuamos. Pasamos por arriba, por abajo. Aquí estamos mal. A ver. Termino nuestro tendido y regreso con ustedes.
Terminamos nuestro segundo paso, perdón, nuestro primer paso y nuestro tendido de petatillo nos queda en esta forma en nuestro pétalo. Vamos a cambiar de hilo. Voy a utilizar un azul un poco más fuerte del que utilizamos en el tendido. Yo salí en esta esquina. Bueno, pongamos atención aquí. Vamos nosotros ahorita a trabajar en diagonal. Vamos a ubicarnos aquí donde ven estos cuadritos, donde hacen las intersecciones nuestro petatillo. Estos son los cuadritos que vamos a trabajar. Estas esquinas, las esquinas de los cuadritos. Vamos a trabajar en diagonal, en esta forma. Vamos, igual, voy a trabajar en una sola hebra. Voy a abrazar esta esquina y salgo a la otra. Voy a meter y salir. En esta forma. Me subo a la siguiente. En el siguiente cuadro vamos a ir subiendo en diagonal. Jalamos. Aquí sí vamos a ir jalando un poquito. Terminé en este, me subo a la siguiente y vuelvo a abrazar lo que es el cuadrito. Y de aquí nada más abrazamos lo que es el pedacito de cuadro que queda en la esquina. Lo quise realizar en lo que es la hojita, en un petalito, para que ustedes vayan viendo cómo se van realizando los pedazos que quedan en las orillas. Bueno, una vez más, bueno, más bien, una vez que ya hayamos llegado a la esquina, nos vamos a bajar de la misma manera. De aquí voy a pasar hasta el cuadro de abajo, bajándonos en escalera. Nuevamente, de aquí me bajo al cuadro de abajo. Voy al siguiente. Y de aquí meto a la tela. Y así me queda esta línea. Dejo sin trabajar lo que es esta diagonal de cuadros. Y me paso al siguiente, que es aquí. Por lo tanto, voy a pasar, o más bien voy a salir en este extremo. Nuevamente, voy a seguir trabajando en diagonal. Por lo tanto, voy a trabajar este cuadro. Vamos a abrazarlo con nuestro hilo. Vamos subiendo en diagonal. Al ir subiendo vamos a ir jalando nuestro hilo a modo de que no se nos vaya a romper. Aquí no voy, voy acá. Ya me ando yendo por otro lado. Y de aquí solamente meto en esta esquinita. Vamos a bajar. De la misma forma como vamos subiendo, vamos a ir bajando. Ya llegué al abajo y meto en esta forma para que me quede el tachecito de esta parte de aquí. Nuevamente voy a dejar esta diagonal de cuadros y me paso al siguiente. Voy a salir aquí y empiezo a trabajar este primer cuadro. Vuelvo a abrazar el primer cuadro con mi hilo, me subo al siguiente voy al siguiente Si ustedes quieren que las florecitas que se nos van a formar queden un poquito más chicas, las líneas verticales y horizontales las pueden realizar un poquito más
cercas unas de otras. Ahorita la realicé en esta forma para que vayan viendo el paso a paso de cómo se realiza esta puntada. De aquí me voy a lo que es esta esquina. Y de aquí me vuelvo a regresar. Vamos jalando poco a poco nuestro hilo para que se vayan cerrando nuestros cuadros. Y de aquí meto a la tela. Nuevamente vuelvo a dejar esta diagonal y me paso a la siguiente. En este pétalo nos salieron tres líneas en diagonal, en X, así nos salieron. Bueno, terminamos en esta parte de aquí. Aquí metí la aguja. Ahora vamos a con el siguiente paso. Vamos a girar y vamos a trabajar el diagonal en esta forma. A lo contrario, más bien de nuestras diagonales, vamos a trabajar a lo contrario. Salimos aquí. Volvemos a abrazar este pedazo de cuadro que tenemos formado aquí. De aquí nos vamos al siguiente. Vamos jalando nuestro hilo en esta forma para que se nos vayan cerrando nuestros cuadros. Llegamos hasta acá arriba y una vez llegado ahí, vamos a bajar. Nos bajamos de la misma forma como subimos, regresándonos y metiendo por los mismos laterales que hemos metido. Ahí está. Metemos a la tela. De aquí seguimos a la siguiente línea y de la misma forma vamos a subir lo que es abrazando el cuadro que queda en el centro y jalamos. Bajamos de la misma forma y metemos a la tela. Así continuamos en las siguientes líneas que nos quedan. Y solamente metemos hasta acá. Y de aquí nos vamos a regresar porque aquí, no, sí, aquí nos falta uno. Hasta acá. En la mera esquinita de la mitad del cuadrito. Ahí está. De aquí vamos a cambiar de hilo y regreso
con ustedes para el tercer paso. Terminado nuestro paso, este es el paso que terminamos ahorita, nos queda de esta forma nuestros asteriscos. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente paso y voy a utilizar un color amarillo. Voy a salir en lo que es en el centro de los asteriscos y solamente voy a abrazar lo que es los hilos del centro. Vamos a darle unas tres enrolladitas, de 3 a 4 enrolladas en el centro. De aquí nos pasamos por la parte de abajo al siguiente asterisco. Y volvemos a hacer lo mismo. Enrollamos en esta forma. De aquí nos pasamos al siguiente. Y seguimos realizando lo que es el centro de la florecita que se nos formó. De aquí nos vamos a pasar al siguiente, que es al lateral. Y volvemos a hacer lo mismo. Solamente estamos agarrando lo que son los hilos, el azul más oscuro. Son los que quedan en el centro del asterisco. Aquí, aunque nos haya quedado un pedacito de lo que iba a ser la florecita, también lo vamos a enrollar. Y de aquí nos pasamos a la siguiente línea. Y así vamos a seguir trabajando lo que son nuestras florecitas, los petalitos de nuestras florecitas. Más bien, el centro. Continuamos
Bueno, amigas, hemos terminado la puntada de hoy y nuestro pétalo nos luce en esta forma. Vuelvo nuevamente a reiterarles que las líneas verticales y las horizontales deben de ir un poco más cercas unas de otras para que estos cuadritos nos queden un poquito más cerrados. Ya saben, yo se los realizo en esta forma para que me sigan el paso a paso a seguir. Bueno, así nos quedó en la muestra y así nos queda en el diseño que les presenté. En estas flores grandes, que los pétalos lucen más grandes y pues se nos ve en esta forma. Lo que es en el centro es otra flor que lleva en el centro y la puntada es la puntada de ojal. Todas aquellas amigas que aún no saben lo que es realizar la puntada de ojal, el tutorial en donde lo pueden encontrar se llama Hojas del Santa Claus con Mickey Roo. Así pueden encontrar esta puntada. Lo que es en esta parte de aquí de la flor, la puntada es de petatillo. Estas hojas grandes que tenemos aquí, las tengo en un tutorial de la niña Nochebuena, hojas de la niña Nochebuena, nada más que la hojita es un poquito más pequeña y se ve muy diferente en el diseño de esa niña a este diseño que es más grande, pero es la misma. Si les gusta esta hojita, pueden pasar a verlo en el tutorial Hojas de la Niña Nochebuena con Mickey Roo. También, mis amigos, les hago una cordial invitación que pasen a ver el segundo canal de Puntillas y Manualidades con Mickey Roo. Ahí pueden encontrar esta orilla que tengo aquí. Es la orilla número 27 con Mickey Roo. Ahí pueden encontrar el paso a paso de esta puntilla. Si es que les llama la atención, les gusta, pueden encontrarlas ahí. Bueno, mis amigas, eso es todo por este día, por este momento. Y pues ya saben, si les gustó, regálenme un me gusta y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias por su atención.